Arriba, como el tiempo hay que aprovecharlo, vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones. Quiero que sepan que en el día de hoy, bueno, es posible que ya ustedes lo estén sintiendo. Meteorología ha pronosticado que durante la mañana, señores, estaría haciendo muchísimo calor y en hora de la tarde estaría poniéndose un poquito más fresca la tarde. Estaría un poco nublado en algunas provincias. Por otro lado, ustedes saben que desde hace varios días salieron unas informaciones que el agua embotellada, o sea, el agua que se vende en los comercios, en botellones para consumo de los hogares, si coge sol, pierde la calidad, incluso puede hacer daño, puede ser dañina. Déjeme decirle que se tomó una decisión que hay que cubrir el agua, una ley que el agua habrá que cubrirla, pero dieron 90 días para que todos los comercios busquen la manera de cubrir el agua. Y quiero que sepan una cosa, que inmediatamente tomaron la decisión, aunque no esté cubierta, ya subieron el agua donde quieran. Todos los colmaderos subieron el agua, simple y llanamente porque van a tener que cubrirla del sol. Señores, pero en este país estamos presos, estamos jodidos, aquí no hay una defensa. Subieron el agua. Y Proconsumidor no dice nada, pero es que de hecho que ellos tengan que cubrir el agua no quiere decir que hagan que aumentar el precio al agua. Yo no entiendo. Y aquí no se defiende el consumidor. Aquí no se defiende el consumidor. Entonces pasemos a otro tema. Ya. Temas que tienen que ver más bien con las ayudas sociales, pero quiero que sepan una cosa. Quiero que sepan una cosa. Las personas interesadas en hacer publicidad, que tengan algún, que vendan algún tipo de producto, que quieran promover algún servicio o producto, no importa el lugar donde se encuentre, quiera publicitar a través de toda mi plataforma y redes sociales, acá nosotros le tenemos un especial de publicidad comodísimo por una semana, por una semana. Si quieren más tiempo, se le puede hacer con más tiempo. Es más, hasta por un día que quieran publicitar, simple y llanamente escríbanme por Instagram. Y nosotros le vamos a acomodar el tiempo que usted quiera, un día, 2 días, una semana, 15 días, un mes, el tiempo que usted quiera publicitar algún tipo de servicio o producto en cualquier parte del país, principalmente, señores, a esos comerciantes que venden la tarjeta, que venden con la tarjeta, porque tenemos seguidores en cada punto del país, gracias a Dios. Entonces, por otro lado, hablemos de un tema que le interesa, señores. Hablemos de un tema que le interesa a todo el padre dominicano que tenga niños en la escuela. ¿Cuál es el tema? Bono a 1.000. 1.000 pesos por cada estudiante en la escuela. Y es que la información que tenemos es que ahora, el próximo mes, en agosto, van a poner nuevamente el bono a 1.000, que viene desde el Ministerio de Educación.
Todavía no sabemos la fecha exacta, pero recuerden que automáticamente nos llegue la información exacta, nosotros se la vamos a pasar. Y yo sé que en su momento el Ministerio de Educación también comenzará a informar con respecto a este tema. Así que ya ustedes saben, hasta el momento lo vamos a dejar aquí. Pero recuerden que el bono a 1000 solamente lo han puesto dos veces, no lo ponen mensual. Hay mucha gente que piensa que el bono a 1000 es el bono escolar, no es lo mismo. Y que el bono a 1000 se paga mensual, no se paga mensual. Desde que inició, lo pusieron en el año, al inicio del año escolar 2023-2024, o sea, el año pasado, y ahora en febrero también lo pusieron, febrero de este año, y ahora lo van a poner en agosto. Así que solamente le pedimos que siempre se mantengan al día con las informaciones que iremos subiendo para que así se mantengan bien enterados. Hay un tema extraordinariamente importante, principalmente para los beneficiarios que tienen la tarjeta mío del Banco de Reserva, con una situación que es prácticamente un error o un fallo que tiene la aplicación. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, en otras ocasiones nosotros hemos hablado de que a mucha gente cuando hace depósito se le desaparece el dinero de la aplicación mío. Pero no vamos a hablar con respecto de los depósitos, pero sí de los depósitos que haces. Espérate. Le voy a mostrar un ejemplo a la gente que me está viendo en YouTube y la gente que está en Facebook. Solamente va a escuchar la explicación que voy a dar. Hay una señora que el día 16 de este mes recibió el pago de Alimentate, los 1.650 pesos. Estoy hablando del mes de julio. Recibió los fondos, los 1.650 pesos, pero no sabemos por qué circunstancia ella hasta el día 29, hace 2 días, fue que fue a consumir a un comercio en que ella estaba acostumbrado, que me voy a reservar el nombre porque todavía no se ha definido qué fue lo que sucedió. Pero le estoy mostrando a la gente que me sigue en YouTube que esa señora fue al comercio de costumbre a retirar los fondos, y cuando fue que le pasaron la tarjeta, le dijo fondo insuficiente, teniendo fondo en la aplicación reflejándose los 1.650 pesos. Cuando ella hace la transferencia, o sea, le pasan la tarjeta, le dice fondo insuficiente. Nada. Ella dijo, bueno, hay problema. Ella tenía fondo en la aplicación y dijo, bueno, pero se devolvió para su casa. Y luego, cuando revisa la aplicación, se da cuenta que desaparecieron los 1.650 pesos de la aplicación. Como que sí habían retirado los fondos o había consumido en el comercio en que ella fue. Cuando ella vuelve al comercio, señores, y ella le muestra los movimientos, porque recuerden que se ve en los movimientos, se ve donde el beneficiario retira los fondos. Y, señores, en la aplicación sí se reflejaba que los fondos habían sido retirados en ese comercio. Cuando ella reclama el comercio mostrándole la información, el comercio verifica y dice que no, a pesar de que, oiga bien, en la aplicación decía
de que sí se había retirado. ¿Comprende? Y aparentemente para el comercio no se había retirado. Déjeme decirle, esto todavía no se ha resuelto. Este caso todavía no está resuelto. ¿Comprende? ¿Qué ella tiene que hacer? Pues si le pasa a otra gente, hacer un reclamo a través de la administradora de subsidios sociales. Si reclama el comercio, si ellos no le dan los fondos, reclame a la administradora de subsidios sociales, le explica la situación. Pero tienen que saber que se han dado otro caso de que ellos no retiran, o sea, de que no ha sido retirado. La aplicación dice que sí, en este caso y en otro caso, decía que sí, pero realmente el dinero desapareció y nunca se retiró y nunca llegó tampoco a la cuenta del comerciante. En otro caso, en este todavía no se ha resuelto. Por eso hay que tener mucho cuidado porque hemos venido denunciando que la aplicación a veces tiene problemas. ¿Comprende? Pero quiero que sepan que con respecto a este caso, más adelante nosotros le estaremos dando detalles a ver qué fue realmente lo que sucedió. Así que ya ustedes saben. Señores, hay un tema. Disculpen primero, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal, los que todavía no lo han hecho, y denle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Quiero que sepan que durante el horario de 12 en adelante estaremos subiendo una información que estamos esperando. Pasando aquí ahora, nosotros desde antes de las elecciones en Venezuela, venimos tratando el tema de Venezuela, dándole seguimiento. Incluso no lo hicimos más porque le dije que estábamos en proceso de mudanza, ¿verdad? Pero ya estamos aquí. Y a partir de ahora vamos a ser más activos por acá. Vamos a ser más activos por aquí. ¿Comprende? Entonces, Venezuela, señores, la cosa está extraordinariamente fea. Sí hubo un fraude. Maduro no alcanzó ni siquiera un 30%. El Comité Central Electoral de Venezuela no quiere presentar todas las actas que se ha publicado, que son un 70%, dan ganador a la oposición, Edmundo González, y en Venezuela el problema. La gente está tirada en la calle porque quieren sacar a Maduro desde hace mucho tiempo. Incluso estuve viendo un video donde en un pueblo la población sacó a los militares, señores, a pedrada limpia. Con el pueblo no se relaja. Están tumbando todas las estatuas de Chávez. Recuerden que Chávez era el hermano que gobernó también, aunque la economía estaba estable en Venezuela. Hugo Chávez gobernó desde el año 1999 hasta el 2013, pero de manera dictatorial. Entonces, el hermano también se cogió el estado para él después que el hermano murió, como tenía a favor todas las fuerzas militares, ¿me entiendes? Porque ahí hay que tener detalle, tienen la fuerza militar a favor y pagan muchísimo dinero, esa gente vive una vida que no le importa la gente que pasa necesidad de allá, eso es lo que está sucediendo actualmente, pero quiero que sepan. Para que se entienda más con lujo y detalle, quiero que sepan que en Venezuela, señores, al día de hoy, señores, van 11
Muerto, para que tengan una idea. Vamos a darle. Suben a 11 los muertos en Venezuela. Protesta contra resultado de las elecciones. Los heridos, ya ustedes saben, más adelante les doy el detalle con respecto a los heridos. Pero quiero que sepan que Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica, que es un país vecino, que también está en contra de los resultados y de lo que está haciendo Maduro en Venezuela, y le está brindando asilo político a Karina Machado y Edmundo González. ¿Quién es Karina Machado? Karina Machado también era una candidata a la presidencia por Venezuela y estaba mejor posicionada incluso que Edmundo González, que fue que ganó ahora. Como que se, y sabe lo que hizo el gobierno, lo que hizo Maduro, agarraron y la inhabilitaron a ella. La inhabilitaron a ella porque se entendía que la que tenía más posibilidad de ganar era Karina Machado. ¿Y qué pasó? Bueno, como lo que no se quería era a Maduro y su dictadura, lo que se hizo fue Karina y todos los demás decidieron apoyar, convertirse en una oposición, en un solo candidato. ¿Me entiendes? En un solo, así ir unido a las elecciones y así derrotar a Maduro. Y así lo hicieron. Pero él pensaba que el mundo no lo iba a lograr. Lo que él no entendía es que el pueblo ya estaba cansado de él. Y le voy a decir una cosa, y ojalá que otros políticos me estén viendo en estos momentos políticos que estén en el poder. Tienen que saber que siempre usted va a sentir el apoyo de su entorno. O sea, si usted es político y está en el poder, su entorno, que también está en el poder, porque son amigos, imagino yo, están en el poder, están en los gobiernos, no estoy hablando solamente de lo que está pasando en Venezuela, usted va a sentir que usted está bien y que todo el mundo está bien porque su entorno está bien. Cuando hay un pueblo que se lo está llevando, ¿quién lo trajo? ¿Comprende? Y eso pasaba con Maduro. Él no entendió que el pueblo no lo quiere ya. Pero de todo modo, él quería asegurarse con el fraude. Entonces, tienen que saber que cuando hablamos de asilo político, es que estas dos personas, para poder resguardar su vida, tendrán que irse de Venezuela. Oigan bien, ganaron la presidencia y van a tener que irse. Pero ahora bien, la lucha, esta lucha es del pueblo venezolano. Tienen la oportunidad de sacar a Maduro a la buena o a la mala. En estos momentos, y vemos que a la buena no se puede, van a tener que sacarlo a la mala. Que armen una revuelta, que no le permitan gobernar para que él tenga que renunciar. Eso es lo que tienen que hacer en Venezuela. El poder radica del pueblo. El pueblo es que decide quién lo va a gobernar. Pero entonces, por acá tenemos a Nicolás Maduro, ese charlatán, que dice lo siguiente. Nicolás Maduro reta a Edmundo González a una urrutia. Venga por mí, cobarde, le dice Maduro. Claro que sí, usted tiene un ejército, ¿verdad?, a su lado, aunque Edmundo González tiene el apoyo del pueblo. Pero él tiene el ejército, un ejército armado, ¿comprende?
Y seguimos por acá con otras informaciones. Quiero que sepan que Leonel Fernández llega al país desde Venezuela, llega desde Venezuela en un avión privado. Recuerden que le dije que Leonel Fernández estaba como observador en Venezuela. Y es importante porque Leonel Fernández fue que dio el reporte a las Naciones Unidas de todo lo que sucedió en Venezuela. Y ahí está que el Comité Central Electoral de Venezuela no quiere, señores, transmitir todas las actas. No quiere. Entonces, ¿cómo podemos entonces decir que la oposición ganó? Bueno, porque se lograron conseguir en las mesas electorales, porque allá igual que aquí, comprende, siempre se entregan actas originales en cada mesa. Se logró conseguir el 70% de todas las actas. Y con ese 70% de todas las actas es donde se ha logrado conseguir la información de que Edmundo González ganó en Venezuela con más de 6 millones de votos y Maduro solamente consiguió 2 millones y pico. Entonces, por acá también tenemos otra información, pero ya. Y saliendo del tema de Venezuela, quiero que sepan que el tema de Venezuela siempre lo vamos a tocar y el tema de Haití. Porque Haití, Venezuela, oigan bien, primero tienen que saber una cosa. En Venezuela es posible que en los próximos meses o en los próximos días haya una guerra civil. La cantidad. Ay, Dios. No quiero ni siquiera mencionar esa palabra. Porque lo que puede pasar en Venezuela en los próximos meses será grande y doloroso. La guerra civil trae mucha violencia, mucha muerte, mucha pobreza y muchas cosas malas. Destrucción. Pero no hay otra salida en Venezuela que el pueblo se tire a la calle. No hay otra. Señor. Entonces vemos que prácticamente podríamos decir que en Haití también está pasando lo mismo, ya hay una guerra civil, pero con los delincuentes, los policías contra los delincuentes, los bandoleros se unieron hace ya una semana, hicieron un pacto y así luchar contra los policías, señores, para que tengan una idea. Yo no sé qué es lo que ellos planean. No sé qué es lo que ellos planean. Parece que ellos no se han enterado que el mal de Haití son ellos. El mal que existe en Haití son las bandas. Y con las bandas no se debe negociar, se debe erradicar. Porque si se negocia ahora, en el futuro, va a continuar el mismo problema. Hay que erradicarlo. El mal. Hay que erradicarle de raíz para que no afecte nuevamente, señores. Entonces, quiero que sepan que, como le dije, más tarde estaremos por acá pasando las informaciones. Posiblemente en la noche hagamos una transmisión donde podamos leer comentarios en vivo, que tenemos varios días que no lo hacemos, ¿verdad? Pero lo que llegaron ahora, quiero que se queden por ahí, porque en breve le estaremos poniendo las informaciones nuevamente. Así que